Estamos con Leticia Dolera, directora, protagonista, guionista, creadora prácticamente de Vida Perfecta. Nuestra primera pregunta es, nivel de canguelo del 1 al 10 por estar hoy presentándolo en tu casa, ¿cómo es? Más que canguelo tengo muchos nervios, o sea, lo presenté, digamos, en mi casa, lo presenté en Barcelona, antes de ayer, que fue donde se rodó la serie, además, estuvo todo el equipo y fue muy emocionante, y hoy lo comparto con muchos compañeros y compañeras de profesión y por fin con el público, y tengo muchísimas ganas. Te has llevado muchos premios con esta serie, ¿pensabas tú que iba a ser así de gorda la cosa? No, para nada, no, o sea, para mí ya el premio era hacer la serie, conseguir hacerla era el premio. Así que todo lo demás han sido pantallas extras del videojuego. Y ya para terminar, ¿eres así de intensa de verdad en la vida real? Sí. Yes. Pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena y disfrutar de la noche, ¿vale? Gracias. Tú en la serie eres yo en la vida real. ¿Qué me recomiendas que haga con mi vida? Hostia, esto es mucha responsabilidad porque ni siquiera yo misma lo sé, ¿vale? Pero mira, para mí la serie ha sido una manera de reflexionar y de cuestionarme hasta qué punto somos libres de ser nosotros mismos sin el condicionamiento del entorno y de la sociedad. Porque si te fijas, el personaje es súper hedonista y súper disfrutón y entra en crisis en el momento en el que la sociedad empieza a señalarle con el dedo y a decirle que es una perdedora. Así que yo creo que hay que relajarse, disfrutar del momento, no estar siempre soñando y pensando en lo que va a venir y en tener un objetivo y en gusto, sino disfrutar de que, mira, de que tú y yo estamos hablando aquí. Y para mí, en realidad, la vida perfecta es la vida, o sea que el hecho de estar aquí ya es un regalo. ¿Cuántas veces has visto el primer capítulo? Hola, muy buenas. ¿12? Pero no me canso, no me pienso ir hoy, ¿eh? No me pienso ir. ¿No? Que va. No, porque me hace muy feliz la reacción del público. Sí, quedarme y ver cómo reacciona el público me llena de... De mucho amor. ¿Cuántas veces has visto ya el primer capítulo? ¿Cuántas veces? Unas cuantas, pero ¿sabes qué? Me gusta tanto que me sigue emocionando. Cada vez te gusta más. Me sigue emocionando y es una serie que tiene tantas capas que se disfruta muchísimo. ¿Qué nos puedes decir a los que todavía no la hemos visto para convencernos de que la tenemos que ver? Pues yo creo que si alguna vez te has sentido perdida o perdido, si no sabes dónde estás, si no sabes qué quieres, si a veces no eres capaz de escucharte y te gustaría, si alguna vez la vida te ha dado la vuelta, esta serie es para ti. Me han chivado que en San Sebastián lloraste incluso más que las chicas. Yo nunca me emociono, esto es una realidad. Hago Radio Gaga y nunca he llorado en el programa. Creo que eso explica un poco que no me suelo emocionar. Pero viendo la serie, en el velódromo, con 2.000 personas o 1.000 y pico, viendo lo bien que estaba funcionando todo, porque como en la serie hemos volcado todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones y hemos vomitado todo lo que somos, de repente me rompí y estuve roto. Además, Enrique enseguida me cogió así y a mí si me tocan y estoy llorando, lloro más. Prefiero, y entonces me quedé como media hora, como intentando hablar para no llorar. Como... ¿Crees que la serie ha cubierto las expectativas? O sea, ¿todos los premios que le han dado son merecidos? Un premio nunca es merecido, porque es como decir eso, es como insinuar que el resto de los competidores son peores. Esto siempre me lo ha dicho mi padre. Las cosas no vienen por merecimiento, vienen por una serie de razones. Que está bien hecho. Que has encontrado el momento y el lugar adecuado. A lo mejor justo en Cannes competíamos con series que no le tocaron tanto al jurado, con lo cual la suerte es muy importante. Ahora entre tú y yo, lo merecíamos.